Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. How are you? So good. So good. Do I you... bought the hospital today. Why? For the... I am sick for the lumbago. No sé cómo se dice. Backache. And backache. Yes, teacher. Ah, you were the one that I told that has to make some exercises for that. Yes, tiene teacher. Que hacer ejercicios. Hay ejercicios especiales para eso. Yes, very much, very much. Do you know the exercises? Have you ever been in therapy? Yes, teacher. Okay. I was the therapy. Do the exercises at home as well. Haga los ejercicios en la casa también, no solo cuando va a terapia. En terapia solo le dicen a uno qué hacer, cómo hacerlo, pero en la casa lo tiene que hacer también. Porque ahí solo es como un ejemplo, ¿verdad? Pero tiene que seguirlos haciendo en la casa. Okay. Espero que siga mejor. Porque si hay algo que le mata a uno es ese dolor de espalda. Sí, teacher. Bien complicado andar así. Sí. Vamos a ver cuántos están. Cuatro. Pero todavía faltan dos minutitos. Ojalá entren todos porque hay que hacer el listening. Ya concluí casi, teacher. Solo algunas tengo malas todavía. ¿En dónde? ¿Ejercicios o examen? En el examen. En el examen. Hoy lo vamos a verificar. Ahí téngalo abierto. Ok. ¿En qué parte tiene problemas? ¿Podemos verificarlo antes de que entren los demás? En la segunda. Ajá. Sí. The present perfect of the verbs. Have you been? Have you been to any good movie lately? Yes, I have already seen 3 films this month. Has, con mayúscula, porque es la primera. He ever eaten Thai food before? No, he has never had. I live in Boston. Since 5 years. No, 4 or 5 years. I loved every minute I was there. My wife and I have gone to Costa Rica every year since 2001. Patrick has studied Portuguese for a long time. ¿Lo tiene así? Yes, teacher. So let it be the question one and question two. I won. But I Así está finished. Correcto. Ahí está correcto. ¿Sí? Yes. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Y ya llegaron los demás? Vamos a ver.
No, solo hay 10. Solo esas le faltaban. ¿Y cómo va con el progreso? Vamos a ver cómo estoy yo. A ver si ya me puedo graduar. 76% todavía me falta. Falta por el 80. Todavía me falta. De ahí en la cuarta, teacher, casi no la entendía. En la cuarta, permítanme. Teacher, a mí donde me costó es cuando, donde se ordenan las frases, ahí sí me poncharon. Hoy lo vamos a arreglar. Téngalo ahí abierto. ¿Usted cuál dice? La cuarta. Uno, dos, tres, cuatro. La cuarta. Ah, es la misma que dice ella. De On Scramble. Yo ya la hice porque la ley dio copia. Vaya, acuérdese que Christy va primero porque es el sujeto. Is in her 30s and creo que es really gorgeous. Sí, really gorgeous. La compañera que dice que tiene problemas ahí. Ahorita la estoy haciendo. Okay. Christy is in her 30s and really gorgeous. Okay, the okay. First finish. Okay, the other one. Does Sam wear glasses and have a mustache? Ahí ya está la question mark, por eso no necesitan ponerla. Teacher, I got a question. Dígame. Why to use have to Sam? Sam is here. Porque es una pregunta y ya pusimos does al principio. Okay, thank you. Recuérdese que cuando tenemos una pregunta y hemos puesto el auxiliar, entonces el resto de la oración va con el verbo en su forma simple. Okay, thank you. You're welcome. Vamos con Cindy. Cindy is medium high and has long red hair. Sé que este estaba mal escrito. Yo al principio creí que era 8. O sea, tiene 8. Entonces, pero cuando me dijeron que era 8, entonces dije, ah, no, entonces esto va así. Y cabal, ahí ya no me perdí. Pero al principio creí que era 8. Yo pero por está... poco pensaba, porque cuando dijo, decía medium ahí, ah, entonces medium height. Ah, ajá. Sí, pero aquí está mal escrito. Bien, vamos con el otro. Who's the person sitting next to Jason on the couch?
Who is the person sitting next to Jason on the couch? Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Gracias. Bueno, ya revisaron. Perfecto. Entonces nos vamos a ir con el listening. Yo creo que ya no van a entrar más gente. Ya todos tienen los certificados, ya no les interesa la clase. Ok. Y como los amenacé con que hoy iban a tener que trabajar individualmente, no quieren hablar. Pero los que están aquí son los que quieren participar. Y la cosa es que es mejor que participen aquí y no que a la hora que les necesiten hablar, lo estén haciendo mal. ¿Verdad? Aquí los corregimos. Bien, vamos a escuchar el listening y vamos a ir contestando. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me. I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? No, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh. I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over 6 feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short. Only about 5 feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Four. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay. Bien. Now, about number one. It says that Emily is fairly short and about 25. Okay? Then it says that Steve is really tall and has curly blonde hair. This one, you had to listen to all of the descriptions in order to know that the thief was short, he had a white beard, and he was an elderly. This elderly is from the first statement. O sea, es de las primeras oraciones que dice de que estaba, que era un anciano como de 70 y algo, dice. Después dice qué tan alto, qué tan corto, bajito, de verdad, era bajito y tenía además barba blanca. Y
con respecto a este, hacen una descripción de wearing jeans and red sweater, pero de otra muchacha que estaban buscando, ¿verdad? Que estaba hablando con Tom. O sea, la que estaba hablando con Tom era otra muchacha, pero AJ y Penny eran... Lo que pasa es que en el listening no dice attractive couple, sino que dice otra palabra que significa lo mismo. Entonces, es como para ver si ustedes saben los sinónimos. Entonces, ¿alguna duda o consulta? Hello. No. Hello. No, teacher. Okay. Now repeat after me. Emily is fairly short. Emily is fairly short. Short. And about 25. And about 25. Steve is really tall. Steve is really tall. Really tall. And has curly blonde hair. And has curly blonde hair. The thief was short. The thief was short. Had a white beard and was elderly. Had a white beard and was elderly. Was elderly. AJ and Penny. AJ and Penny. Penny. Are the attractive couple sitting on the couch? Are the attractive couple sitting on the couch? Okay. Now this one. Use the present perfect of the verbs. Have you been to any good movie lately? Have you been to any good movie lately? Have you been to any good movie lately? Yes, I have. Yes, I have. I have already seen. I have already seen three films this month. Three films this month. Has he ever eaten Thai food before? Has he ever eaten Thai food before? No, he has never had. No, he has never had. It in his life. It in his life. His life. In his life. Okay. I lived in Boston. I lived in Boston. For five years. I loved every minute I was there. I loved every minute I was there. Aquí este my tendría que ir con mayúscula, oyen. My wife and I have gone to Costa Rica, y esta O debería estar minúscula. My wife and I have gone to Costa Rica every year since 2001. My wife and I have gone to Costa Rica every year since 2001. Patrick has studied Portuguese for a long time. He is a good speaker now. Permítanme, voy a verificar algo. Mm-hmm.
Okay. Read the following sentences and choose the correct word. My brother is, sería in, above, or at? In. In. In his 20s and goes to college in Arizona. Tracy has short, straight black hair and blue eyes. Phil's nephew is 5'8" and has dark brown beard and mustache. Has Martin ever missed an appointment? How many times have you lost your cell phone? Have you ever driven a truck? Se acuérdense que truck es un camión, ¿verdad? Entonces un camión no se monta, se maneja. Y tampoco se bebe, ¿verdad? Bien. Entonces ahí tenemos. Now repeat after me. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Tracy has short, straight black hair and blue eyes. Tracy has short, straight black hair and blue eyes. Okay. Short, straight, black hair. Aquí está ocupando varios adjetivos. Phil's nephew is 5'8" and has dark brown beard and mustache. Phil's nephew has dark brown hair and mustache. Has Martin ever missed an appointment? Has Martin ever missed an appointment? How many times have you lost your cell phone? How many times have you lost your cell phone? Yo no lo perdí, a mí me lo robaron. Y lo peor del caso es que los dundos después tomándose fotos y como lo tenían con mi cuenta y yo recibiendo dónde era que estaban lo de las fotos y toda la cosa. Bueno. Si yo hubiese querido, hubiese podido mandar las fotos para hacer el reclamo con la policía. ¿Verdad? Yo lo hago. Have you ever driven a truck? Have you ever driven a truck? Okay. Vamos con el siguiente. El del scramble. Okay. Now repeat after me. Oops. ¿Qué pasó? Esta tontera cerró. El ¿cómo se llama? Plataforma. ¿Cerró la plataforma? Sí, será. Permítanme. Y la cerró del todo. Me sacó. Ok. Permítanme que lo tengo que volver a compartir.
No me quiere dejar entrar, permita. Y ya lo abrí. Aquí está abierto. Híjole. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hoy sí. ¿Hoy sí lo pueden ver? Yes. Ok. Christy is in her 30s. Repeat, please. Christy is in her 30s. Christy is in her 30s. Christy is in her 30s. Espérense que me está diciendo que quiere que me quiere reiniciar el sistema. Si serán dundos esos, como que no ven que estoy trabajando. Sí. Okay. Por eso fue que me sacó, porque iba a reiniciarse. Okay. Christy is in her 30s and really gorgeous. ¿Verdad? Revisen todos que lo tengan así. Really gorgeous. Yes. Yes. Okay. Now repeat. Christy is in her 30s. Christy is in her 30s. And really gorgeous. Does Sam wear glasses? Does Sam wear glasses? And have a mustache? And have a mustache. Cindy is medium height. Cindy is medium height. And has. Has long red hair. En este caso, mire, don, como ahí no es pregunta, entonces sí sale has para tercera persona. Pero como en el anterior era pregunta, entonces decía does. Das al principio, entonces todo el resto iba en su forma simple, ¿verdad? Los otros verbos, el wear y el have. Entonces, pero en este caso no es pregunta, es oración. Entonces aquí sí dice has. Esta otra también es pregunta. Entonces va, who's the person sitting next to Jason? Sitting next to Jason. On the couch. ¿Verdad? Y entonces ya verificamos que está bien, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente. Y ya esta es la última, es la reading. Ok. Read Sarah's email, then check four things she can do in her neighborhood. Ok. Ok.
¿Lo vemos desde ahí o se los pongo aparte? Ahí sí, sí, sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Hi, Nina. Hi, Nina. Hi, Nina. Hi, Nina. Hi, Nina. Guess what? Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I moved into my new apartment yesterday. I really like my new roommate. I really like my new roommate. I also like my neighborhood. There are lots of different restaurants here. Last night, I ate at a Vietnamese restaurant. Just around the corner. The food was delicious. And I want to try a new Brazilian restaurant near here. For breakfast this morning. I came to this great coffee shop. I came to this great coffee shop. Across from my apartment. Actually, it's an internet cafe. So I'm emailing you now. It's a really convenient neighborhood. There's a laundromat. On our street. And there are some interesting stores too. Sells lots of amazing CDs, DVDs, and books. One store sells lots of amazing CDs and books from all over the world. And my roommate told me there is a dance club. In my room, there's a dance club just two blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit. Okay. Sara. Vale, entonces, ¿Sara qué? ¿Eat Venezuelan food? Go dancing? Go shopping? Washing dry clothes. Send emails? Pero permítame, dice, marque cuatro cosas. Venezuelan food, no. Ah, no, es vietnamese, perdón. Entonces sí, es wash and dry clothes. ¿Enviar? Sí. Esas cuatro cosas. Go dancing, go shopping, send emails, and wash and dry clothes. Y ahí terminamos. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta? ¿No? ¿Estamos bien?
Teacher, en el ejercicio anterior, las dos últimas. El anterior, las dos últimas. Ah, ahí, por favor. Quiero ver cómo es. Vale. Cindy is medium height. Aquí la palabra estaba mal escrita. Lo más chistoso es que la ponen mal escrita en el ejercicio y a la hora de contestarla la ponen bien. Sí. Deberían de corregir en el ejercicio. Para que todos nos saquen siente. Vaya. Anne has long red hair. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Vamos con el último. Who's the person sitting next to Jason on the couch? Who's the person sitting next to Jason on the couch? ¿Y ese cómo se traduciría? ¿Quién es la persona sentada próxima a Jason? A la par de Jason. ¿Para de Jason on the couch? ¿Cómo se? En el sofá. Ah. Oh. Es como la afirmación de which one, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasa? Es similar, le digo. No, porque which one es como un choice. Y aquí están preguntando who's, ¿quién es? Who's. Vaya, entonces ya estamos ahí, ya sabes. Entonces, vamos a verificar cómo estamos con el curso. El progreso. Ya tenemos el 100%, ¿verdad? Si todos han seguido las clases y han cumplido con los ejercicios, aunque sea a la hora de la clase, ya tienen el 100%, ¿verdad? En mi caso, como yo no soy estudiante, no me aparece un certificado. Pero si estuviera inscrita como estudiante, aquí ya podría yo obtener mi certificado. Yo creo que por aquí aparece un botón donde hay que generar el certificado. Sí, arriba aparece un botoncito azul. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, los que todavía no habían generado el certificado, revisen ahorita cómo están en su progreso. Aquí donde dice progreso. Si han hecho todo conforme los ejercicios, ya deben de tener el 100%. Teacher, yo quería preguntarle a los compañeros si les aparece solo la firma de el que lo otorga, ¿verdad? No sé si les aparece a los compañeros para firmar nosotros como estudiantes. Así ha sido los módulos anteriores. Me parece, si no estoy equivocada. Antes no, podían firmar como estudiantes. Ajá, cuando lo imprimíamos, ahí aparecía la opción de firma del que lo cursó el. Ajá. El curso, valga la redundancia. Ya. Y hoy aparece solamente la persona que lo otorga.
Sí, así me aparece a mí, no sé si les aparece a los compañeros así. Vale, sí, compañeros, así es para su, para ustedes la pregunta. ¿A todos les apareció así? Sí. Ok. Bueno, la verdad es que lo que interesa es que tenga la firma de quien se lo está otorgando, hija. Ok. ¿Verdad? Ok, gracias. Y a mí por lo menos solo me dice que la firma del director ejecutivo de INSAFOR. Pero aparte de esto, yo sé que muchos... Esa es la única que me aparece. Ya. A mí, donde dice Antiguo Cuscatlán, no aparecen las primeras letras. No sé si solo en mi caso. En el certificado. ¿No le aparece Antiguo Cuscatlán? Solo dice Antiguo Cuscatlán. ¿Y a ustedes y cómo les aparece? Así vaya. También solo dice modalidad e-learning. Y de ahí dice Antiguo Cuscatlán. Pero no dice Antiguo. Como no, Antiguo, pero solo eso dice Antiguo Cuscatlán. Entonces, ¿sí les aparece, joven? Al compañero le aparece cortado. Ajá, entonces, antiguo, si le aparece cortado, debería, sí, debería de... ¿Y ya lo imprimió? No, ya en el grupo envié la imagen, no sé si la pueden ver. Antes así aparecía, pero es posible que lo haya generado antes que corrigieran eso. Vuélvalo a generar. Parece como que la firma digital la han puesto en sí. Uh-huh. Ah, es por la firma. Pero verifique si ¿cómo se llama? Si ya se lo arreglaron. Vuélvalo a generar. Sí, ahí la firma ha de haber sido porque también el nombre del ingeniero... No le aparece completo. Sí, es la firma, como que la pusieron digital, entonces no le dieron como sí, transparente. Sí, no sé. Es que tenían que haber puesto transparencia, así es. O sea, tendrían que haberlo puesto, pero revise si se lo corrigieron ya. Y si no, dígales no. Que si se lo pueden arreglar. Voy a notificarles a ellos. Sí, dígales que se lo arreglen porque no aparece, o sea, por la firma está mal puesto. Sí, voy a enviar la imagen. Ajá. ¿Y a los demás no les aparece así? No, a mí me parece bien. Completo. Igual, a mí me parece completo todo bien el, sí, todo el bien. Diploma. ¿Y no puede revisar si lo puede volver a generar, hijo? Sí, ya lo volví a hacer y lo mismo. Ah, vaya, entonces sí, repórtelo. Porque entonces a usted se lo están pasando así. Porque todos los demás sí se les mira. Sí, es por lo mismo, que aunque lo vuelva a generar, pero como si la firma la pusieron encima, es mentira. No por eso, pero supuestamente es el mismo certificado para todos, lo único que cambia es el nombre de cada quien. Sí, ajá. ¿Verdad? O sea, que raro que solo a usted le aparece así. Sí, extraño. ¿Verdad? Entonces, pero repórtelo para que se lo arreglen, porque pues sí, ahí genera dudas, ¿verdad? Mándelo así a la gente de a los que le escriben, como esa la señora que les escribió ahora, que cualquier cosa que le preguntaran. Va, sí, voy a escribirle, gracias. ¿Verdad? Y ¿cómo se llama? Esta, Karen García. Y ya mandaron todos sus papeles a las personas. Sí. Yes. Ya. Yeah. Todos revisaron ya que tengan el 100%, porque tienen que tener por lo menos el 80% para que les reciban ya sus papeles para inscribirlos en el siguiente módulo. O sea, que nosotros aquí, si siguieron ustedes el paso a paso del curso, ya deberían de estar con el 100%. Yo lo tengo en una mala, ticho, todo el curso, no hablé ayer. ¿En cuál es? En la pregunta 4 del 1.11. 1.11. Ahorita la vamos a arreglar, no se preocupe.
para que salga con el 100%. Es la del type. Uno punto once. A ver. La última, la, creo. La cuatro dice. La... How well can you type? How well can you type? Okay, si yo le había puesto how well do you. Mm-hmm. Can you? Sí, teacher. Vaya, ya estuvo. 100%. Ok. ¿Alguien más que tenga algún problemita en la plataforma? Lo podemos corregir ahorita. Quiero que todos salgan con el 100%, así que revisen. Yo tuve un problema, pero con la primera, teacher, pero tengo el 99%. ¿Con cuál primera? Es con lo de lo que hicimos del test. ¿El primer examen? ¿Qué el puntaje teníamos que tener? ¿El midterm o el último? ¿Cuál de los dos exámenes? No, eso fue el primero. Quiero ver donde dice. Quiero ver donde aparece la tabla fitness. ¿Y no se acuerda cuál ejercicio es? El primero, primero. Espérenme, ahorita lo estoy buscando. No, yo creo que es de los últimos. Es este. El de la tabla fitness. Es el último, que... es el 1.13. Ajá. Vale, entonces, en este 1.13, usted tiene que añadir la publicación y enviar, darle enviar. Si no le da enviar aquí, no le va a salir. O sea, aquí le tiene que dar enviar. Sí le hice eso y todo, pero vaya, ahorita le estoy dando enviar de nuevo, pero igual no me. Pero puso su publicación. Porque aquí dice, sí, añade una publicación. O sea, vaya, tiene que añadir una publicación. ¿Verdad? Tiene que decir cuántos puntos tiene y cuál es el resultado que le dio del quiz. Y después le tiene que dar enviar. Vaya, voy a poner otro ahorita. Porque sí, yo le di. Y mi puntaje fue de 35. Ajá. Ahorita estoy enviando uno. ¿Y le pone enviar a qué? My points. 35, enviar. Ajá. Ahí está. Se supone que ahorita ya tendría que estar al 100. El vale, revise si aquí le aparece el chequecito en el quiz. Sí. Vaya, vale, entonces ahora nos vamos otra vez al progreso. ¿Y cómo le aparece? 99%. Entonces, hay algo malo en la plataforma, debería de decirles que usted supuestamente ya le aparece todo en verde, que ya lo hizo todo y solo le aparece 99%. Ahí, porque
A los demás no aparece 100%. Las pues publicaciones sí. No las toman en cuenta para la nota. Las publicaciones no valen para eso. No por eso, pero ¿cómo se llama? Pero, ¿y en todos estos le aparece 100% en cada sección? Sí, vaya, ahorita les estoy mandando ahí cómo me aparece el... Le acabo de mandar ahí cómo me aparece la primera parte, pero cuando le doy ahí, es ese, ahí me manda que es esa tabla la que tengo mal. Al grupo le mandé. Sí, ahorita estoy viendo. En la sección 1 es que debe tener alguna pregunta incorrecta. Tendría que revisar una por una. Sí. Y ahí le acabo de enviar cómo me aparece el progreso. Sí, es que le aparece como que no lo había hecho. Ajá, pero ya lo hice igual y sí me carga y todo, como que ya lo hice, pero a la hora de actualizar el progreso no me carga el 100%. Disculpe, compañero, ¿y si se sale y vuelve a entrar? Porque a mí a veces no me agarraba la respuesta hasta que me salía, cerraba sesión y volví a entrar otra vez. O sea que esta sección 1 no le aparece con este cheque. No. Entonces hay algo solo que le falta. Vamos a How often do you exercise? Y verifique aquí arriba cuál es el que no tiene cheque. Ahí me voy en curso. Debería compartir pantalla para revisar entre todos. Sí, entre al número 1 y veamos de todos estos, ¿cuál es el que no tiene cheque? Ahorita, espérenme. ¿Ya entró? Sí, solo que las estoy revisando y... Mándenos la foto. Ahorita. Ya mandó fotos de todo y eso no quiere mandar. Espérenme. Vaya, ahí está en el grupo ahorita de la 1.1. a la 1.6. Uh-huh. Y ahí. ¿Y que lo está viendo por celular? Sí, ahorita por el celular. Ah. Siga dándole continuar. Aquí. Váyase a la 1.6 y dele seguir. Lo que debe de verificar es cuánto es la puntuación en las tareas solamente. Aunque haya salido mal en una y le da siguiente, o sea, lo terminó, sale un cheque de que ya está hecho. Sí, vaya, ahí les compartí de nuevo de la 1, como les compartí la 1.6, ahí les comparto la 1.7 a la 1.12. Vaya a ser la 12. Y dele siguiente. Que sería la 1.13, ¿verdad? Sí, en adelante. Ajá, vaya, ahí les estoy compartiendo ya la última. Bueno, creería que es la última. Pero igual todas me aparecen así. No, pero todas le aparecen con cheque, o sea que todas están hechas.
Váyase aquí a la última esta. Ahorita. El cheque le puede aparecer ahí en verde, pero no significa que tenga el 100% de los puntos ganados. Lo que pasa es que la idea es que si le aparece todo verde, es que ya todo está ganado, hijo. Ajá. Porque si no le aparece, si la tuviera mala, no le aparecería. Tiene que verificar puntaje de cada sección. La prueba es que al final no le da el 100%. Y está en la sección 1. Vaya, de la 1.13 directo me paso a la 2, pero ya sección. Pero fíjese que, vaya, por ejemplo, a mí aquí, si yo tuviera un chequecito de estos sin cubrir, entonces no me aparecería el 100%, o sea, no me aparecería el cheque general. Entonces usted, algo malo hay en la plataforma que no le reconoce que usted ya lo revisó todo. Es que el cheque es evidencia de que respondió, pero no significa que lo tenga todo bueno. No, por eso, pero es que... En cada lapicito métase y vea si tiene todo. Solo revisa las que tienen un lápiz. Váyase al final y ahí revise cuánto es la puntuación que le da. Porque en los que nos envió, decía de que le hacía falta cierto porcentaje en alguna de las evaluaciones. Eso quiere decir que alguna de las respuestas está mal. Okay. Vaya, en cada uno que tenga lápiz son knowledge check, pero solo son tres. Está este y este. Revisémoslo. Ahorita. El 1.4 revise. Esperen que no me carga. Vaya, el 1.4 me dice 50 de 50. Vaya, entonces está todo bien. ¿Y ahí cuál sería la otra? La otra es el 1.11. Igual me dice 50 de 50. Entonces el 1.13, que es el que le digo que ahí supuestamente solo le tenía que dar enviar aquí. Ajá, vaya. Y ahí me dice que no, cero posibles, me dice. Ahí posible, compañero, que tiene que, a mí me daba ese problema, y yo lo que hice fue comentar ahí, y después pues, le di enviar. Ajá. No por eso, pero es lo que acabo de hacer. Y no. Yo no comenté nada y tengo el 100. Pero aquí acaba de poner, lo que pasa es que no le puso su nombre también. Vaya, ahí le comparto que la última imagen que sí, ahí está mi comentario. Y son 35, dice, pero no me cargó al final, así que seguí con la plataforma y así lo dejé, como nos piden el 80, un porcentaje. Sí. Un... No, 99% ya pasó, pero Ajá. Pero no es justo. No, pero estoy revisando una imagen que envió y dice que la puntuación de problemas son 50 de 50, 37.5 de 50 y 0 de 0. Es decir que la segunda actividad tiene algún problema a la hora de la calificación, o sea, de que el sistema quizá no lo reconoce bien, si es que dice de que tiene 50 de 50 ahí. Ajá, es que ese fue el detalle, pero igual como ya lo hice y como 5 veces todos los ejercicios y nada, así que me di por vencido. Bueno, pero pasó y ya tiene el certificado, solo que pídales que por favor le manden ese certificado que se lea bien, ¿verdad? Porque ha generado ese problema. A mí sí me aparece bien. Ah, usted sí le aparece bien.
Ah, sí, pues entonces no hay problema. Bueno, entonces fue un placerazo haber estado con ustedes. Espero que ya hayan enviado todo su siguiente para la siguiente clase, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Y si nos vemos aquí, qué bien. Y si no, igual ustedes pongan todo su empeño y si tienen alguna duda o consulta, ahí está mi teléfono, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo. Se cuidan. Gracias, teacher. Gracias. Bye, bye. Bye.